octubre se hace la matrícula y sorpresa, falta un papel en una universidad europea en donde todos los trámites son al pie de la letra, en donde no se hacen excepciones. Dije, ya se me fue la opción, ¿verdad? El rector de la Universidad Nacional de Educación a Distancia hace una excepción. Y dice, no, nosotros queremos que usted forme parte de esta maestría, y nos levanta ese requisito y nos lo prueba extemporáneo. Y así fue como terminé el máster. También, ¿por qué este tema? Porque nosotros como universidad tenemos estudiantes en privación de libertad. Se estaban dando violaciones a los derechos humanos y no nos habíamos pronunciado como universidad. Aprovechando que la UNED me financia los recursos para esta maestría, decidí, ¿verdad?, tanto para el CAI San José como para la UNED, dejar un registro histórico en papel de lo que sucedió en ese momento. Entonces se llama así, la aplicación de los derechos humanos en las prisiones costarricenses, especial referencia al cierre técnico definitivo, se ordenaba el cierre definitivo del centro penal. Inicio con las palabras del juez redactor, don Roy Murillo, que fue experto consultado en esta maestría, y él dice, debe comprenderse que la garantía de cárceles decentes, seguras y respetuosas de los derechos humanos, no es una garantía solo para las personas privadas de libertad, sino para todos, porque cualquiera podría, culpable o inocente, terminar en una cárcel. Y es que, ¿qué pasa en el centro penal de San José o San Sebastián, como lo conocemos comúnmente? Todos los muchachos que están ahí recluidos o en ese lugar, están indiciados. Esto significa que no tienen una sentencia que se dice que son inocentes o culpables. Pueden haber personas inocentes en esta situación. La hipótesis de la investigación, la que planteé, fue si la violación de los derechos humanos en el CAI San José, provocados por el hacinamiento carcelario, es la razón principal que genera el cierre técnico de ese centro penitenciario y genera políticas generales para la mejora del sistema carcelario costarricense. Y es que coincide con un momento histórico en Costa Rica en donde tenemos una ministra de justicia muy progresista y que estaba años luz de nuestra situación. Y tal vez fue muy criticada, pero en realidad fue una de las que mejor papel realizó. El objetivo general de la investigación, analizar la aplicación de los derechos humanos en el centro de atención institucional de San José, Costa Rica. Los objetivos específicos, analizar las situaciones históricas costarricenses de encarcelamiento. En Costa Rica no nos hemos preocupado por hacer referentes teóricos y empíricos sobre nuestra historia en prisiones, y eso, el que no recuerda su historia está condenado a repetirla, ¿verdad? Identificar la normativa nacional e internacional que se aplican en las prisiones costarricenses, entender las causales que provocan el cierre técnico del Centro Penal San José, sobre todo porque teníamos 20 años sufriendo lo mismo una y otra vez, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que pasó? Que este juez llegó y dijo, se cierra. Analizar la medida correctiva 1023-2016 del Juzgado de Ejecución de la Pena del Primer Circuito Judicial de San José. Y este quinto capítulo fue sugerencia de mis profesores en España, analizar el tratamiento de la prensa hacia el cierre técnico del CAI San José. ¿Cuál fue el método de investigación? Bueno, ya que uno tiene la oportunidad de ir a otro país, ¿por qué no retomar lo que somos muy buenos? La UNED es muy buena en metodología de investigación. Tenemos a don Rodrigo Barrantes, que propuso todo un método de investigación para posgrados. Y se lo presenté a mis profesores y ellos dijeron, excelente, aplíquelo. Es la primera vez, pero qué bueno. Entonces, don Rodrigo llega y dice que para que una investigación sea experimental, se tiene que dar un estudio de un caso por medio de la utilización de procesos de análisis mixtos de datos para lograr los objetivos propuestos y así lograr comprobar o no la hipótesis de la investigación. Se utilizan tres instrumentos. Una es la entrevista cerrada a expertos. Fueron 7 profesionales, ya sea en derecho o distintas disciplinas, son expertos del sistema penitenciario costarricense. Y acá yo les tengo que decir que yo envié 7 instrumentos. Yo dije, bueno, con que me contesten 3. Dije, yo ya me doy por satisfecha. Y los 7 lo contestaron. Entonces fue también muy rico para la investigación. Se da un grupo focal
a la población privada de libertad del CAI San José, que se encontraba en ese momento estudiando en la UNED. Pero también se aplica un instrumento cerrado, y en este instrumento cerrado a los privados de libertad se les, en el consentimiento informado, se les dice, se va a guardar el anonimato de sus datos. Lo que usted diga en este papel se va a reflejar en los resultados, pero no se va a poder identificar quién dijo qué. Y eso fue muy rico a la hora de poder analizar los datos. ¿De dónde son estos expertos? Bueno, pertenecen al ámbito académico o son jueces de renombre en el ámbito costarricense. Provienen del derecho penal, de la criminología, la antropología, el derecho internacional, de la jurisdicción de ejecución de la pena, a los mismos privados de libertad. Esto fue algo que yo tuve que también defender ante mis profesores, porque ellos decían, ¿para qué? ¿Verdad? ¿Para qué quiere consultar a la población? Si ya con la sentencia es suficiente. Y yo les dije que yo quería saber cómo estaban nuestros estudiantes. Y la docencia universitaria, muchos son de la UCR o de la UNED Costa Rica. Bueno, como les comenté, la historia penitenciaria costarricense tiene un discurso, ¿verdad?, que somos garantes de la ejecución de la pena, que somos respetuosos de derechos humanos, pero fallamos en la ejecución. Muy bonito el discurso, muy bonito todos los antecedentes, pero no estamos siendo buenos ejecutores de lo que decimos en el papel. La evolución del sistema penitenciario costarricense, desde nuestra independencia, hemos estado fallando en tres asuntos claves. Uno, en el contenido presupuestario. Nunca tenemos presupuesto. O nunca tenemos la infraestructura suficiente, y peor aún, el personal humano, el talento humano que va a atender a esos privados de libertad, tampoco es suficiente. Entonces, si no tenemos cacao para hacer chocolate, ¿verdad?, está un poco difícil. Y eso desde que inicia el sistema penitenciario costarricense. Este me llamó mucho la atención y lo puse, es que en sus inicios tiene una gran influencia religiosa. Y en el primer reglamento penitenciario, sale la siguiente frase: a las 6 de la tarde que estén recogidos y asegurados, que recen el rosario y después de comer guarden el mayor silencio posible. ¿Y qué pasaba si había un judío? ¿Qué pasaba, verdad? Si había una persona no creyente, se les obligaba, se les vulneraba desde el inicio, ¿verdad?, su derecho a una libertad de culto. También encuentro que se utilizaron dos islas como centros penitenciarios, y esto lo ha llamado mucho la atención el derecho internacional. Esto no puede darse. Sin embargo, usamos dos: la San Lucas, que cerró por una crisis humanitaria también, y la Isla del Coco, que nos salía muy caro. Fíjense nomás. Entonces, por eso fue que se cerró, porque salía muy caro enviar la alimentación, salía muy caro trasladar al personal, entonces mejor la cerramos, pero mantenemos la San Lucas, ¿verdad?, vulnerando derechos humanos desde el inicio. Entonces, estas crisis humanitarias obligan tanto cierres de otras prisiones como la prisión de La Juela, en donde los privados de libertad tenían que dormir en el patio. ¿Y qué pasaba si llovía? Entonces se cerró. Resulta que el gobierno tenía un gran proyecto que iba a ser la solución, que era la penitenciaría central. Pero nació, bueno, condenada a no surgir, porque se empezó a utilizar sin haber terminado la infraestructura. Entonces, si no terminamos bien las cosas, ¿cómo van a funcionar? Jamás, ¿verdad? Luego surge también otra crisis humanitaria, hacinamiento, la infraestructura incompleta, la falta de personal, hacen que se lleve a su cierre. El gobierno tiene que hacer otro planteamiento, que fue el gran proyecto del complejo penitenciario La Reforma, que este actualmente funciona, tiene gran espacio, y acá está la UNED con un centro universitario adentro, que es el único centro universitario en un centro penal. Luego, la propuesta de la prisión como control de la criminalidad, y esa es la propuesta costarricense. Costa Rica dice que apostamos por los derechos humanos y la protección de la dignidad humana en la prisión. El objetivo de la pena privativa de libertad es la rehabilitación y la reinserción social. Y por esto hay que insistir mucho, por eso es que la universidad tiene que estar presente en los centros penales. Si nuestra ley dice que tenemos que rehabilitar y reinsertar socialmente
a las personas que están en privación de libertad? Bueno, la ley de creación de la UNED nos dice, ahí tienen que estar ustedes. Sin embargo, ¿verdad? Nos hemos encontrado con que han aumentado los delitos que tienen una pena privativa de libertad. Hay un auge del populismo punitivo, es este discurso de mano dura, de que cumplan toda la pena, de que terminen ahí en los últimos días de su pena. Y el aumento de la prisión preventiva, los jueces están aplicando la prisión preventiva sin ver las medidas restaurativas que cuenta la ley, o si es una persona de riesgo, si tiene arraigo, si tiene trabajo, si tiene familia. Se crea una nueva figura de tribunales de flagrancia, en donde se encuentra una persona delinquiendo en el acto, y una vez se juzga y se mete en prisión preventiva. Entonces, todas estas causales abarrotan los centros de atención institucional. Siempre va a haber hacinamiento, si van a haber más delitos, van a haber más personas que van a estar en los centros de atención. El marco jurídico penitenciario, como les decía al inicio, es grande, es garante de derechos humanos, hace un recuento también, ¿verdad?, de que integran y conforman y nutran el desarrollo del privado de libertad que se encuentra en el centro de atención institucional. Son muchos a nivel internacional y también a nivel nacional también son muchos. Sin embargo, fallamos en acoger cada una de estas normas. Y no es porque no queramos, es porque no tenemos los recursos. Eso hay que dejarlo muy claro. Porque las personas funcionarias del Ministerio de Justicia y Paz trabajan con las uñas. Eso hay que admirárselos. Yo todos los días los miro. También la otra parte era sobre la función judicial de la ejecución de la pena en Costa Rica. Entonces, ¿qué pasa en Costa Rica cuando una persona ingresa al centro de atención institucional? ¿Se abandona? ¿Qué pasa? ¿Quién le sigue, verdad? ¿Si cumple o no la pena? Bueno, nosotros contamos con la figura del juez de ejecución de la pena. Este se encuentra regulado en el Código Procesal Penal y no tiene una ley especial para el procedimiento. Entonces, se reduce su campo de acción. Se reconoce los derechos de la persona privada de libertad y el acceso a una vía judicial para su tutela. Se reconoce la finalidad de la sanción y el respeto de los derechos fundamentales y penitenciarios de los internos. Sin embargo, cuando realizamos el grupo focal, muchos de ellos no conocían el reglamento de derechos y deberes de las personas privadas de libertad. Entonces, ¿cómo vas a cumplir con tus deberes si no los conoces? ¿Y cómo vas a exigir derechos si tampoco los conoces? Entonces, ahí nosotros vamos a tener que trabajar en conjunto, tanto el Ministerio como la UNED, en una propuesta de divulgación de derechos y de deberes también. Cuando se les pregunta a los expertos cuál es la función judicial de la ejecución de la pena en Costa Rica, en sus palabras de expertos, nos dan cuatro ejes de acción. Control del cumplimiento de penas, que la persona que ingrese cumpla su pena. Controlar la administración penitenciaria. Asegurar el respeto de los derechos de las personas privadas de libertad. Y vean qué interesante, lo dejaron de último, pero es el más importante. Su fin debe ser la rehabilitación y reeducación de la persona privada de libertad. ¿Para qué encerrar personas si al final no van a estar listas para reinsertarse socialmente? Si al final van a volver a ingresar al centro penal, la idea es que adquieran habilidades para la vida y puedan ser exitosos en la vida de la sociedad. ¿Cuáles fueron las limitantes? Bueno, cuando se consulta a la población penitenciaria, a los privados de libertad, ellos dicen, bueno, es que sí, si el fin tiene que ser rehabilitar y reinsertar, decía uno de ellos, es que en estas condiciones no se rehabilita ninguna persona, por el contrario, se aprenden cosas malas que antes no se tenían. El hacinamiento carcelario, ahora lo vamos a ver, tienen consecuencias y estas palabras, ojalá que las tengan por ahí, para que la puedan enlazar con los resultados. Para el juez Murillo, que fue el redactor de la sentencia, la ejecución de la pena se entorpece por la falta de una normativa especial y la falta de unificación jurisprudencial. Podemos tener la figura, pero si no le damos las herramientas para trabajar, volvemos a lo mismo, va a ser un fracaso. No vamos a poder articular como instituciones. ¿Qué pasa? Véanlo acá en este gráfico.
La población del sistema penitenciario costarricense en los últimos 12 años, no es nada, o sea, son menos, un poquito más de una década, ha crecido de manera que no corresponde a la capacidad real de los centros de atención institucional. Si ustedes ven la línea negra, es la población que están en los centros de atención institucional, la cafecita es la capacidad de alojamiento, es la infraestructura que tenemos actualmente, y la gris es la sobrepoblación. La capacidad de alojamiento disminuye y la población aumenta. Entonces, esto va a generar un montón de problemas a nivel penitenciario, nos va a llevar a lo que es la sobrepoblación, y esto se da por el endurecimiento de las penas, estamos cediendo al clamor del populismo punitivo, se dan penas a nivel de crimen organizado y narcotráfico, hay un crecimiento poblacional, y es que si Costa Rica crece, lo ideal es que haya más casas, ¿verdad? No, en el centro penal estamos atendiendo a mayor población con la misma infraestructura de hace 30 años, y esto va a llegar a colapsar en algún momento. El uso desmedido de la prisión preventiva, el segundo informe del Estado de la Justicia nos dice que uno de cada cuatro personas privadas de libertad se encuentra en proceso de juzgamiento, y aquí yo quería darles el testimonio de un estudiante delegado de la Defensoría de los Estudiantes. Él estuvo en el CAI San José 4 años sin saber si él era culpable o no. Llega el juez, da la sentencia y dice, sí, usted es culpable. Y su sentencia es de 2 años. Estuvo 2 años más adentro de un sistema penitenciario con un cierre técnico definitivo en donde hubo vulneración de derechos humanos y el sistema judicial no es ágil. Nos dice 2 años después de que sufrió todo eso, que ay, disculpe, usted no tenía que estar aquí. La solicitud de la sociedad por el aumento de las penas y la aplicación de la mano dura al juzgar. Estamos ejerciendo el populismo punitivo, pero en el papel decimos que somos garantes de los derechos humanos, que nos interesa rehabilitar el periodo de libertad y reinsertarlo socialmente. También ya tenemos, crece la población, no tenemos infraestructura, no tenemos personal, o sea, nos va a saturar, se nos va a abarrotar los centros de atención institucional. Este estudio también hay que recalcar que se presentó en octubre del 2017, ¿verdad? Y ahora actualmente, por dicha, ya contamos con 3 unidades de atención institucional que están subutilizadas porque resulta que el perfil de la UAI no son nuestros privados de libertad, no aplica. Entonces tenemos 3 cárceles de lujo desocupadas, mientras 14 centros de atención institucional están abarrotados. Ahí tenemos que ver cómo conversamos como país para establecer soluciones. El informe del Mecanismo Nacional contra la Tortura, terrible. Cuando uno lo lee, definitivamente uno dice, esta no es mi Costa Rica, este no es donde yo nací. Nos encontramos a privados de libertad, decía el Mecanismo Nacional de la Tortura, durmiendo debajo de las camas, en pasillos, en baños, en corredores y pasillos. Y esto hace que una gripe sencilla se convierta en una epidemia. Y tras de eso, no podemos asegurarles el acceso a la salud fácilmente. Entonces se nos puede complicar un asunto sencillo de salud en una epidemia. Nos dice el juez redactor del cierre técnico, la sobrepoblación carcelaria implica una violación a los derechos humanos y a los compromisos internacionales asumidos por el Estado, y por ello es un tema sensible para la democracia costarricense. Es que aquí no estamos hablando solamente de los privados que están en centros de atención institucional, es que estamos hablando sobre nuestra democracia costarricense, lo que es el costarricense. Esto no es el costarricense. El costarricense pensamos que todos somos iguales y que tenemos derechos a una segunda oportunidad, y así lo hemos puesto. ¿Qué es lo que pasa entonces cuando encontramos hacinamiento carcelario? Va a haber una lucha por un espacio vital, va a haber una lucha de poder, la ley del más fuerte, por servicios básicos como acceso a una ducha, acceso a un sanitario o la alimentación. Eso es lo que va a provocar un hacinamiento carcelario. Va a haber un desgaste estructural y se van a utilizar espacios para otros fines que no lo son, como patios y servicios sanitarios como dormitorios. Se genera también una falta de servicios esenciales,
se da un trato cruel y degradante, y esto atenta a los derechos fundamentales de las personas en centros penales costarricenses. Y es que, vieran qué curioso, porque cuando voy y hago el grupo focal, todos los estudiantes me dicen, no, es que este es un centro de atención institucional que respeta derechos humanos. Aquí yo soy feliz, aquí yo tengo acceso a mi familia, aquí yo tengo todo lo que necesito, es el único centro penal en la capital, yo no estoy de acuerdo con el cierre técnico, pero cuando se le aplica el instrumento cerrado, en donde se le pregunta, ¿usted tiene acceso a la salud? El 86.7% de la población considera que no accede con facilidad. Entonces, ¿verdad? La importancia de utilizar en la metodología de investigación varios instrumentos que nos permitan, ¿verdad?, acceder a esa información. Y estas palabras, el primer párrafo, es de don Reinaldo Villalobos, que ese hombre subió con zapatos al cielo, ¿verdad? Ese fue de los que luchó por los privados de libertad. Y cuando lo decía, hasta que se me hacía la piel chinita, decía, resulta que Costa Rica es un país muy eficiente en el encarcelamiento de personas, pero deficiente en la inversión para la correcta rehabilitación de las mismas. Somos muy buenos aplicando prisión preventiva, pero no lo somos cuando de calidad de vida se trata. Y claro, y es que esto se resulta, ¿verdad?, que en un ambiente en el que no se respeten las condiciones mínimas para ejercer la dignidad humana, no se puede esperar un sistema 100% efectivo. Va a haber secuelas en la sociedad, en la familia, en el trabajo, y además de tener que cargar con el estigma social de haber estado en un centro penitenciario. Y eso a nuestros chicos, a nuestros estudiantes les cuesta mucho. Ellos están calificados para un puesto profesional, pero el estigma social los tiene en otros puestos de menor rango que les permite sobrevivir, porque no les da tampoco como gran ingreso. No cuenta, un problema es que el sistema penitenciario tampoco cuenta con estadísticas actualizadas de su población, y esta es una observación que realiza el segundo informe del Estado de la Justicia, y no tampoco se da un plan remedial para afrontar el hacinamiento carcelario. Vamos poniendo parches, y en algún momento este parche se va a caer y se va a traer el resto. Tenemos que hacer un plan eficiente para afrontar el hacinamiento carcelario. La DUAI es una respuesta, pero hay que hacerlas accesibles. Los derechos de las personas en privación de libertad, el respeto a la ocupación real del centro penal. Lo estamos en un espacio, una persona, estamos acomodando hasta dos, y eso genera vulneraciones, ¿verdad?, en su calidad de vida. En el grupo focal desconocían, ¿verdad?, como les decía, los derechos y deberes del reglamento de las personas privadas de libertad. Y coinciden, ¿verdad?, de que ellos estaban en un centro garante de derechos humanos que respetaba su proceso de rehabilitación. En el instrumento escrito es cuando encontramos esta realidad, ¿verdad?, donde se les hace preguntas puntuales y nos damos cuenta de que no es lo que decían en el grupo focal. Externan problemas sobre los servicios sanitarios en mal estado, se hablaban del sanitario estilo turco, el aire y la luz natural es escaso, es que ese centro tiene una particularidad, y cuando ustedes ingresan, ¿verdad?, es cemento, no es como los demás centros de atención institucional, que están las oficinas administrativas, los jardines, y luego los módulos, ¿no? Este centro, por estar en San José, es un único edificio, entonces todo se mezcla. Y al vivir en un centro penal con hacinamiento, se reduce el tiempo de otros servicios como la visita familiar y la visita íntima, y el 13.3% de los consultados son los que tienen acceso al servicio de salud. El 53.3% de nuestros estudiantes consultados tenían acceso a dormir en una cama. Bueno, ya eso es para otra investigación, ¿verdad? ¿Qué pasa entonces cuando un estudiante universitario está en estas condiciones y cuál va a ser su desempeño académico? Eso es lo que a nosotros nos debe interesar como universidad también. Sobre la infraestructura, la describen como muy cerrada, no es la condición ideal comparado con otros centros penales. Se dice que es más cerrado, que es deprimente, que se recibe poco aire, que hay poca movilidad en los espacios.
servicios sanitarios incómodos y la alimentación no es buena. Entonces nos establece un desafío nacional. Y yo decía, bueno, sí, el informe del Estado de la Justicia lo dice, ¿verdad? Que tenemos que capacitar mejor a nuestro personal en jurisdicción penal, incorporar en el examen para el ingreso a la judicatura los temas de normativa internacional, el control de convencionalidad y derechos humanos, y sobre todo con el derecho a la libertad. Pero ¿qué hacemos si no damos las herramientas, se nos cae? Si no damos la infraestructura, si no damos el personal, si no damos las condiciones necesarias. Sobre el cierre técnico del centro penal, este fue curioso porque es un cierre técnico definitivo. Decían, cerramos las puertas de San Sebastián, las cerramos. Antes no, solo se daban cierres técnicos mientras se redistribuía la población en otros centros de atención y se bajaba el hacinamiento. Entonces, este cierre técnico definitivo es el resultado de 20 años de hacinamiento carcelario, 12 resoluciones de la Sala Constitucional que no se cumplen sobre brindar una solución al hacinamiento carcelario y un juez de ejecución de la pena sumamente progresivo en nuestro país, en donde ha estado, donde él ha estado en las mejores universidades a nivel internacional, y un sistema carcelario y judicial que no hablan entre sí, que no articulan. Uno dice, se cierra, y otro dice, del ingreso. Entonces, ¿cómo hacemos, verdad, para no incumplir órdenes entre ambas dependencias? Luego, el Centro Penal San José es el único en la capital costarricense que se da para población indiciada. Entonces, si hay abuso de prisión preventiva, va a haber hacinamiento carcelario, porque va a haber demasiadas personas en ese estado judicial. Y que no es célere, véanlo con el compañero delegado, 4 años privado de libertad y solo tenía que cumplir una pena de 2 años, 2 años de atraso. Y es el resultado de la inobservancia y falta de aplicación de las medidas restaurativas. La ley permite establecer medidas restaurativas, permite ver que si usted es una persona que incide una primera vez, que tiene un trabajo, que tiene una familia, que tiene una casa estable, puede llegar y utilizar otro tipo de medidas y no la prisión. Se reacciona a nivel social al discurso del populismo punitivo, se acogen medidas, ¿verdad?, que dan favoritismo a este incremento de penas. La sociedad costarricense no esperaba este cierre, seamos sinceros, todos estamos hablando de más penas, de más prisión, y llega un juez y dice, se cierra, y eso como sociedad nos hizo como tambalearnos. Ha sido el CAI San José destinatario de varios cierres técnicos, pero la situación no mejoró cuando dijo se cierra definitivamente y no hay posibilidad de rehabilitar ese edificio. Pero se entran en conversaciones porque Costa Rica no puede darse el lujo de cerrar centros penales. La población, como lo vimos, la población privada de libertad va en incremento y la infraestructura no crece. En la visita a la Defensoría de los Estudiantes el 4 de abril de este año, según las estadísticas del subdirector, habían 883 privados de libertad en un espacio para 500 personas. Volvemos a lo mismo, ¿verdad? Es un círculo vicioso, yo creo. Al consultar al grupo de expertos sobre el sistema penitenciario, ¿de cuáles razones considera usted que fueron las de mayor peso para ordenar el cierre técnico del CAI San Sebastián? Nos dicen varias, dentro de ellas el índice de hacinamiento, el trato cruel, inhumano y degradante, la incertidumbre jurídica de las personas privadas de libertad en condición de indiciados, las condiciones precarias e insalubres en que se vivía en el CAI, la infraestructura carcelaria sumamente deteriorada. Y todas estas causas, lo dicen los privados de libertad también en el instrumento escrito, lo dicen los expertos y lo dice el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Entonces ya sabemos cuáles son las causas, ya sabemos que se va a dar, que es un círculo vicioso, pero no presentamos un plan para atacarlo. Dentro de la sentencia 1023-2016 del Juzgado de Ejecución de la Pena, se va por 3 ejes. El incumplimiento reiterado de órdenes judiciales, las afectaciones a la dignidad humana y la de mayor peso fue la de condiciones infrahumanas de los privados de libertad. Y es que ustedes se imaginan, bueno, ese muchacho estuvo 2 años de más, ¿verdad?, en esas condiciones, pero ¿qué pasa si el juez dice usted no es culpable?
pasa, ¿verdad? ¿Qué opción podemos dar para mejorar la calidad de vida de las personas en ese centro? Al consultarla sobre el significado para ellas y para ellos y ellas de este cierre técnico, o qué esperan de este cierre técnico, nos tiran varias líneas de investigación, que ya es para, como para doctorado también, pero bueno. Analizar y reestructurar las condiciones penitenciarias. Utilizar el recinto del CAI San José para su fin de creación. De hecho, así se usa, por eso el hacinamiento carcelario. El Estado ha abandonado su papel garante de derechos humanos. Y es que, ¿qué es el asunto? No es solo la población privada de libertad, sino que también el personal sufre las consecuencias de esta vulneración de derechos humanos. El personal tiene que tener más horas de trabajo, se enfrenta a situaciones más violentas y no darles el talento humano, las condiciones para su pleno desempeño, vamos a fallar también. Permite abordar la temática desde las distintas disciplinas, pero también es un llamado de atención tanto a la administración como a las universidades y a la sociedad costarricense en sí. La única universidad que se pronunció al respecto fue la Universidad de Costa Rica, desde la Facultad de Derecho. Y nosotros teníamos estudiantes ahí. ¿Qué pasó, verdad? ¿Qué tenemos que hacer nosotros también para evidenciar lo que sucede? Y darles el apoyo al Ministerio de Justicia para que realicen su mejor trabajo. El tratamiento de la prensa hacia el cierre técnico del CAI San José. Mucho se habló, mucho salió. El único que se podía reconstruir totalmente, y tal vez se me haya escapado alguna, fue la prensa escrita. Era más fácil para su análisis y que el tiempo tampoco daba como para extenderlo. Resulta que los profesionales en periodismo en Costa Rica no tienen que estar colegiados. Eso significa que cualquiera lo puede realizar, no es lo mejor, pero eso es lo que está sucediendo. Entre un periodista mejor formado académicamente, va a divulgar mejor a la sociedad costarricense. Y aquí retomo el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de Herrera Ulloa versus Costa Rica, en donde la Corte le hace un llamado a Costa Rica y le dice que es deber de los profesionales en periodismo tener la libertad de expresión. Es una de las formas más eficientes para denunciar y corroborar a través del debate, intercambio amplio de información e ideas, presuntos actos de corrupción atribuibles a los entes y funcionarios del Estado. Se reconstruye, fueron 8 medios de comunicación de la prensa, solo en prensa escrita fueron 21 artículos, me parece que fue poquito para la repercusión que iba a haber. 3 grandes medios, Diario Extra tuvo 3, La Prensa Libre 5, La Nación 6. Y dentro de la metodología de investigación se hace una matriz de registro, se revisa, ¿verdad?, la reincidencia de palabras y se establecen etiquetas o grandes temas que ellos tratan. Entonces, de 21, 15 hablaron de hacinamiento carcelario, de datos numéricos y jurídicos, 12 hablaron ya sobre el cierre técnico, ya vamos bajando la mitad, solo trató lo que tenía que tratar. 12 mencionan la violación de derechos humanos. Y 11, dice, vamos a entrevistar a expertos para que nos expliquen y le digan a la sociedad costarricense qué significa un cierre técnico. La mitad, si lo vemos así, de 21, solo 11 recurrieron a expertos. Y eso, sí, lamentablemente, ¿verdad? ¿Cuáles son las conclusiones? Bueno, de la primera variable de investigación nos dimos cuenta, ¿verdad? Desde que los inicios de la historia costarricense en las prisiones hemos sido víctimas de la falta de inversión pública. Se cuenta con pocos registros históricos de su desarrollo. La segunda variable de investigación, tenemos un gran ordenamiento jurídico, es amplio y rico, pero fallamos en la parte logística y política que no permiten aplicarlos correctamente en los centros de atención institucional. Sobre el cierre técnico, contamos con jueces progresivos que velan por la ejecución de la pena en el sistema costarricense, pero no tienen herramientas para trabajar. Se reconoce de manera pública las falencias del sistema penitenciario y el abuso de la prisión preventiva hacia la población indiciada. Sobre la prensa escrita,
sí hubo un reclamo de desinformación del sistema penitenciario hacia la población, pero por lo menos en la prensa escrita lo intentaron. Tratan de informar, ¿verdad?, adecuadamente a la población y brinda el apoyo técnico al juez redactor. No se atacó al juez redactor, más bien se le dijo: don Roy, ¿qué pasó? Explíquenos, por favor, qué significa un cierre técnico en Costa Rica. Se comprueba la hipótesis de la investigación. Sí hubo mejoras en el sistema penitenciario, mejoran las políticas penitenciarias, se aplican mejor los derechos humanos, fue como un sacudón, ¿verdad?, así que nos dieron. Pero estamos otra vez, ya lo vimos, en abril ya habían 883 privados de libertad, otra vez en un espacio de 500. Entonces hay que estar recordando. Sobre la metodología de investigación, me encantó sinceramente poder llevar el nombre de la UNED, el investigador Rodrigo Barrantes, con su propuesta para metodología de investigación en posgrados UNED, y fue buena acogida en España. La mezcla de instrumentos permitió extraer la información de manera correcta. Hubo un aprendizaje en este proceso de investigación con la población, ¿verdad? Si hay una relación de poder, hay que utilizar varios instrumentos para poder sacar correctamente la información y cruzarla. Fue importantísimo en el caso de la población privada de libertad que se le asegurara que sus datos iban a ser guardados de manera anónima, que lo que dijeran ese instrumento, nadie más iba a tener acceso a lo que dijera. Bueno, agradecimientos muchos a la UNED, ¿verdad?, que me dio la oportunidad de estar en una maestría internacional, a los estudiantes de la UNED y al área educativa. El centro penal siempre nos ha abierto las puertas, no puso un solo pero cuando se le hizo la propuesta de investigación, nos abrió el centro penal. Nos dejó sacar las fotografías de la escultura del frente, que hay que pedir un permiso especial. Ellos todo lo hicieron de muy buena fe y eso también se refleja en los resultados de investigación. Es que no es por negligencia del centro penal, sino porque no hay herramientas que les ayude a cumplir con la rehabilitación y reinserción del privado de libertad en Costa Rica. Al AMI, al Acuerdo de Mejoramiento Institucional, al COI también, que si ellos no brindan los vistos buenos, no se podría realizar. Y a la rectoría, que en esa época era mi jefatura y fue la que firmó la beca en sí, ¿verdad? A la familia que me aguantó todo este tiempo, ¿verdad?, que no se podía ir a pasear porque había que estudiar, entonces ellos iban a pasear sin la mamá. A los compañeros de trabajo, porque también, si uno estaba trabajando, siempre estaba la preocupación de cómo mejoro los instrumentos, cómo mejoro el texto, cómo mejoro. Y desde sus ámbitos profesionales distintos, aportaron mucho el trabajo. Y a los profesores y a los expertos participantes, porque hubo muy buena respuesta, fue muy rápido y dieron muchos insumos interesantes a la investigación. Y muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Karen, por esta exposición muy profunda de lo que fue tu experiencia personal y tu experiencia académica en el desarrollo de esta maestría y de esta tesis, que creo que es una tesis de una vigencia importante, un tema sensible en nuestra sociedad en este momento. Vamos, por dicha, a tener bastante espacio para preguntas. Aquí en la sala nos acompaña pues un selecto grupo, representa a la sociedad civil, a los familiares, a privados de libertad, estudiantes de la UNED, funcionarios del sistema penitenciario, compañeros de la Defensoría de Estudiantes, representantes del CIEI, de la Universidad de Costa Rica, que nos visitan, y la gente también que nos está escuchando de repente por Onda UNED. Y también gracias de nuevo a Marta por toda la logística. Entonces, vamos a abrir a Karen un segundo más y abrimos entonces el espacio de preguntas. Ojalá que podamos hacer bastantes preguntas para profundizar un poco más en los aspectos personales y en los aspectos académicos de esta interesante tesis. Gracias. Disculpen, se me olvidó un agradecimiento muy importante. Dentro del estudio participaron 16 estudiantes universitarios de la UNED.
como es un centro penal en donde hay tanto movimiento, de los 16 solo uno nos pudo acompañar el día de hoy, que es Jeffer Mejía. Bienvenido, Jeffer, y muchas gracias por asistir, y al área educativa por los esfuerzos que han hecho, y los compañeros custodios, porque estuvieron, fueron los primeritos, ellos están aquí desde tempranito, y el esfuerzo institucional, ¿verdad?, de articular entre la UNED y el Ministerio de Justicia y Paz, se les agradece mucho, porque el gran trabajo de que Jeffer esté aquí, eso se lo tengo que decir, que es casi que trabajo del área educativa. Muchísimas gracias. Bueno, nos servimos entonces a abrir el espacio de preguntas, quizá dos preguntas y pasamos a respuestas, luego dos preguntas y más respuestas para aprovechar el que tenemos un micrófono que circule y que pueda volver acá el micrófono. Entonces tal vez dos preguntitas, le damos espacio a Karen que conteste y profundice, dos preguntas más, etcétera. Tengo dos preguntas, una para Karen y otra para Jeffrey. ¿Cómo está? Bienvenido. La primera es, ¿pudiste averiguar cuál es el presupuesto de asistencia social? Porque yo nunca he podido averiguarlo. Soy Celina García, de la Fundación CEPA, Centro de Estudios para la Paz. Y la pregunta para Jeffrey es, ¿cómo te sentiste durante todo este proceso? ¿Qué nos podrías contar? Porque para mí es muy importante la opinión directa de ustedes. Gracias. Nicolás Buegling, de la Facultad de Derecho de la UCR. La pregunta mía es saber si desde la sociedad civil se ha logrado articular algo para que cuando Costa Rica comparece en Naciones Unidas ante el Comité contra la Tortura, tengamos datos que no sean los datos oficiales. Digo, por ejemplo, que es impensable que Guatemala se presente ante Naciones Unidas sin un informe sombra o informe alternativo, y muchas veces desde Ginebra me dicen, ¿y qué pasa con la sociedad civil costarricense a la hora de, digamos, desmentir o por lo menos presentar datos alternativos a los expertos de Naciones Unidas? Entonces quisiera saber si hay manera, incluso a partir de esta investigación que usted está haciendo ahora, Karen, y la felicito por ello, si hubiese manera de que pensemos en el futuro en que un comisionado nacional ante Naciones Unidas venga con el temor de que los datos que él presenta oficialmente sean desmentidos públicamente por organizaciones de la sociedad civil costarricense. Muchas gracias. Un placer estar acá. En todo este proceso uno se siente halagado, interesado, no se siente como en el olvido, porque hay personas que se interesan, que lo apoyan a uno, y como dicen, hay muchos sentimientos encontrados, porque uno es parte de algo, no es solo, bueno, estás en un centro penitenciario y ya listo, nada más viene tu familia, nada más viene las personas, sino que uno tiene apoyo por fuera, de la sección educativa, de los oficiales, y no solo la familia. Entonces, algo que lo motiva a uno a seguir adelante y, ¿por qué no?, algún día aspirar a más. Sería todo. Doña Celina, bueno, el presupuesto con este gobierno ha cambiado. Este gobierno está apostando por los datos abiertos y el gobierno abierto. Yo sí lo encontré, pero en el plan operativo anual del Ministerio de Justicia y Paz. Este plan operativo anual va por dependencias, va el presupuesto y la actividad para la que va ligada. Y está, usted lo busca así, POA, Ministerio de Justicia y Paz, y le va a salir un gran documento por dependencias, presupuesto y actividad.
Luego, sobre el informe alternativo, eso está muy interesante, sinceramente, desde la sociedad civil. Hay sus indicios, pero no para llevar datos, ¿verdad?, que no sean oficiales. Todos son datos oficiales. De hecho, el acceso a los datos que tuve fue porque el Centro de Atención Institucional me abrió las puertas. Dijo, Karen, vaya, hable con ellos. Y no tuvo miedo tampoco, porque sabía que los resultados iban a apoyar su gestión. Les iba a dejar en evidencia de que se ocupa presupuesto, que se ocupa infraestructura, que se ocupa talento humano. Y yo creo que también por la relación entre la universidad y el Ministerio de Justicia y Paz de tantos años, ha habido también esa confianza de que ambos estamos para trabajar por la rehabilitación del privado de libertad y que queremos que se reserte de la mejor manera. Pero desde el movimiento civil yo no conozco sinceramente si hay propuestas y no sé qué tan seguros sean los datos que se puedan obtener tantos oficiales como desde la sociedad, porque para poder obtener esos datos hay que estar ahí. Y usted puede estar ahí si hay un permiso. Bien, sumamente interesante, la verdad, el tema. Yo, desde la sociedad que está afuera, que no conoce realmente lo que es el tema carcelario, hago dos preguntas. La primera es, ¿qué limita al centro penitenciario a decir, hasta aquí puedo recibir nuevos reos? ¿Qué es lo que falta en nuestra ley para hacer eso? Porque yo me imagino que el presupuesto está ligado a la capacidad, y entonces si aumento la capacidad, obviamente, y si mi presupuesto no me alcanza, si lo aumento voy a estar escaso en muchas áreas. ¿Qué me impide también usar las instalaciones nuevas? Porque conocemos que este gobierno ha hecho nuevas cárceles, pero ¿qué es lo que impide a nuestra sociedad, a nuestra forma política de poder usar esos centros en vez de estarlos desperdiciando? Esa es la primera pregunta, en realidad. Y la segunda pregunta es, estamos ante un proceso que, por duro que suene, es un proceso ineficiente. ¿Por qué ineficiente? Porque si la meta es rehabilitar a la persona para que deje de delinquir y tenga oportunidades en la sociedad y no solo excluirla de la sociedad, que eso es lo que la gente generalmente quiere, excluirlos, ¿cuáles son las metas que a futuro tiene el país para mejorar ese índice de decir, entró alguien y lo saqué mejor? ¿Qué es lo que como país nos hace falta o qué tenemos como meta? Gracias. Mi nombre es Mónica Carranza. Buenas. Karen, mi nombre es Ileana, para todo el resto del público. Soy la del área educativa del CAI San José. Es un placer para mí estar hoy aquí. De verdad quiero felicitarte, está muy interesante el tema. Conocí a Karen cuando estaba muy recién entrando al CAI San José en este puesto. Para mí ha sido toda una experiencia y hoy... no tengo preguntas al respecto, pero sí me gustaría hacer dos aclaraciones. Una, en el sistema penitenciario, desde hace mucho tiempo, se creía que las personas se podían curar como si fueran enfermos. Y realmente nosotros no somos médicos ni podemos curar a nadie. Hay que hacer una reforma en la política criminal, definitivamente, a nivel nacional, ¿verdad?, para poder que la sociedad esté más dirigida a la duda de ella como civil, conozca, ¿verdad?, que los privados de libertad pues ya tienen un arraigo, vienen con ciertas vivencias y con ciertas costumbres. Ese término reinserción ya no se debe utilizar, debe ser insertar, ¿verdad? Y lo único que podríamos hacer con todo lo que le damos con el plan técnico,
sería darles ayuda para modificar las conductas antisociales que ellos tienen y presentan. Pero curarlos, como decían antes, en 1910 hasta 1979, es casi imposible. Muchas gracias. Gracias, Ileana. Sí, eso es importante, lo de la reinserción. Es mejor hablar de insertar. Sin embargo, la ley costarricense, ¿verdad?, todavía sigue hablando de rehabilitación y reinserción. Entonces, eso fue, yo lo puse así y mis profesores lo corrigieron porque la ley nacional dice que es de esa otra manera. Entonces, por eso es que se habla de reinsertar. Pero sí, yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Debe ser insertar y dar mejores herramientas para la calidad de vida de esa persona. ¿Qué limita al CAI a recibir nuevos privados de libertad? ¿Y si esto va ligado al presupuesto? Sí, eso debería ser así. El presupuesto y la capacidad real debería responder a lo que un juez ordena. Pero en Costa Rica eso no se da. No va ligado. Lo vemos, ¿verdad? El 4 de abril, 883 privados de libertad en un espacio de 500. Se le dice a los jueces, no se puede recibir uno más. Sin embargo, viene una orden de un juez de la República que hay que acatar. Y entonces se mete ahí, ¿verdad?, con los demás y empieza a ver todos los problemas que vimos. ¿Qué impide utilizar los nuevos recintos? ¿Por qué están siendo subutilizados? Bueno, ese es otro tema de investigación. Definitivamente, las unidades de atención integral son cárceles de lujo, son bellísimas, los compañeros han tenido la oportunidad de asistir, tienen todas las facilidades, terapia grupal, terapia individual, tienen duchas, tienen colchones reales, porque los compañeros, camas reales, porque baños reales también, sanitarios de verdad. Nuestros estudiantes en CAI duermen en colchonetas cuando tienen la suerte, ¿verdad? Entonces, ¿qué impide, verdad, tener estas sedes lujosas? Bueno, están subutilizadas. El reglamento de la UAI. En entrevista con Don Bernie, ¿verdad?, nos decía el subdirector del Centro Penal de San José que esos reglamentos ponen requisitos que nuestros privados de libertad no pueden cumplir. No los tienen. Es para las personas que no tienen las costumbres, como decía la compañera, que usted no puede fumar, no puede tener adicciones, tiene que tener una pena en firme, tiene que tener una pena que le falte de 2 años, cuando nuestras cárceles están llenas de otro perfil. Entonces, lo que hay que hacer es revisar el perfil del privado de libertad en Costa Rica y decir, bueno, ¿quiénes pueden acceder a las UAI realmente? Porque así como está, van a seguir subutilizadas, definitivamente. Y vamos a seguir sin ese ligamen de presupuesto, ocupación real y sentencias judiciales. No vamos a hacer, no vinculamos ni articulamos. Y un país que no articule entre sí, a la larga nos va a salir más caro, porque un privado de libertad, mantenerlo en un centro de atención institucional, son alrededor de $13,000 al año, y no los estamos atendiendo bien. Eso es lo peor. Karen, no, te quería preguntar sobre el tema del tratamiento de la prensa, digamos, sobre estos temas, porque pues mucho del discurso, digamos, populista y todo ha sido, le han puesto gasolina en los medios de comunicación y el cuestionamiento también al gasto público, el tema del déficit fiscal, todos esos temas a nivel de prensa generan una presión que hace que, por ejemplo, buenos ministros desde el punto de vista de derechos humanos y el tema en el tema de derechos humanos son vistos como ya sea chavistas o antipaís, pero en todas las discusiones. O sea, los medios de comunicación son los principales enemigos de los derechos humanos de este país. Ver una ministra de justicia que en un caso que me tocó ver ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sale como las grandes, casi con un aplauso, y en la prensa es vista como la peor ministra de la historia. Entonces, tal vez eso, y si, digamos, obviamente no es tu especialidad, pero si se te ha ocurrido o has pensado en, digamos, nosotros que trabajamos con ese tema más de prensa, ¿qué ideas se te ocurren que se pueda hacer para que esta cobertura no sea tan terrible, digamos? Gracias.
En primer lugar, felicitar a Karen. Ingresé a la Defensoría de los Estudiantes y sé que los tres compañeros que trabajan ahí junto conmigo son personas comprometidas totalmente con los privados de libertad. Lastimosamente no estamos haciendo lo ideal. A veces los privados de libertad sacan una profesión y no necesariamente sacando una profesión los reinsertamos a la sociedad porque lamentablemente no consiguen trabajo al salir. Entonces, ¿hasta dónde está haciendo la universidad lo correcto para ayudar al privado de libertad verdaderamente? Bueno, eso es un comentario. Con respecto a la pregunta que estaban haciendo, de que definitivamente, ¿por qué existiendo un cierre técnico? ¿O por qué se da un cierre técnico más bien? Si definitivamente no se puede hacer nada. Porque el día que fuimos al centro penal y vimos las estadísticas y que nos conversamos con la persona que estaba atendiéndonos, de que de 500 personas, habían 800 y tantos más, ¿verdad? 200 y resto de personas adicionales. ¿Para qué un cierre técnico? Me pregunto yo entonces. Si hacen caso omiso las autoridades a una posición en ese sentido, ¿vale la pena entonces el cierre técnico? El centro penal de San José no puede hacer nada al respecto, aunque exista una disposición de un juez. Esa sería mi pregunta concreta. Sonia Vega, de la Universidad Estatal a Distancia. Sí, sobre los medios de comunicación. Vemos a una ministra progresista que está cumpliendo con el ordenamiento jurídico costarricense internacional. Vemos una ministra que defiende derechos humanos. Vemos una ministra que trata de trabajar, que se rodea de un equipo humano que piensa igual que ella. Pero la sociedad civil y la prensa la atacan. Entonces, bueno, no era parte de mi trabajo final de máster. Sin embargo, cuando yo estaba revisando los distintos artículos de prensa, yo decía, es que también las universidades tenemos la responsabilidad en esto, porque la academia tiene que ser garante y si ve una necesidad de capacitación en un sentido, tiene que elevar la voz o tiene que establecer una oferta de capacitación que sea sencilla y accesible a la prensa. Que si ve que hay prensa académica como el semanario universitario, meternos el hombro entre sí y lograr y hacer la contraparte, ¿verdad? O pronunciarnos también como academia. Decir, bueno, no, esta ministra, darle el apoyo de manera pública desde la academia y dar las razones por qué tiene nuestro apoyo. Eso comentaba ahora en el desayuno, con esta ministra la UNED ha podido hacer grandes cosas, pero quedan invisibilizadas, precisamente porque la prensa le interesa otra cara de la moneda, lo que vende, lo que asusta, y no informar precisamente a la población como debe ser. Pero en estos 21 artículos hay esperanza, compañero, hay esperanza, hay poquita, pero ha habido un poquito de interés también de los periodistas, que si gusta después le paso la matriz que realicé, de qué periodista y qué medio se esforzó por obtener el dicho de un experto. Y yo creo que esos son los compañeros que hay que darles nuestro apoyo, pero también decirle en qué te puedo ayudar. Y la UNED en eso tiene un aparato de divulgación tan grande que a mí misma en 10 años siempre me impresiona. Sobre por qué un cierre técnico. Bueno, sí, porque un cierre técnico si no se respeta, es lo que me decía el experto. O sea, yo hice mi cierre técnico y lo dije de definitivo. Sin embargo, la política costarricense no lo permitió. Y es que también Costa Rica no se podía dar el lujo de cerrar un centro penal, porque eso significaba abarrotar a otros centros de atención institucional y hacer todavía una bolita de nieve que va haciendo una avalancha y que va sacando todo lo demás.
y que el Centro de Atención Institucional tiene la característica de que son personas indiciadas. Por derechos humanos no los podemos mezclar con población sentenciada. Entonces nos vamos amarrando. Pero que sí vale la pena, yo creo que sí vale la pena un juez que esté recordando a la sociedad costarricense de que lo estamos haciendo mal y que tenemos que presentar soluciones. Vea, ya tenemos 20 resoluciones de la Sala Constitucional que dicen presenten un plan remedial. No pasa y no pasa. Y cuando uno lee la sentencia 1023-2016, se nota esa frustración del juzgador en donde ve que se dan las recomendaciones y no se acatan. Pero sí vale la pena, tanto que nos hizo pensar como país, por lo menos, y visibilizar también una población vulnerable que estaba siendo encerrada en esas condiciones sin posibilidad de hablar a la sociedad costarricense. Bueno, buenos días. Mi nombre es Griffin Solís Zárate, del Centro de Planificación de la UNED. Primero, felicitar a Karen. Yo sé y viví con ella muchas mañanas, ahí cuando ella comenzaba ahí y me explicaba sobre en los temas que ya vi de la tesis. ¿Verdad? Yo más que todo voy a hacer un comentario porque de casualidad este fin de semana yo visité el Museo Penitenciario que está en el Museo de los Niños. No sé si alguno ha ido a visitarlo. Y me parece curioso que, no tengo la fecha exacta, me imagino que fue como en 1970, los conocedores me corregirán, que en los años 70 fue cuando se dio el cierre técnico de la penitenciaría y se exponen los mismos resultados que vimos hoy con Karen. Y peor, o sea, estamos hablando que hace 40 años teníamos la misma problemática. Y ahí mismo, en la misma exposición, se ven recortes de periódico de los años 20, de los años 30. Entonces estamos diciendo que tenemos casi 100 años con la misma problemática. Mi consulta va tanto como para Karen, aunque ya explicó un poco en la pregunta anterior, como a la compañera, no recuerdo el nombre, que nos acompaña aquí del Ministerio de Justicia, y por mi formación, ¿verdad? O sea, ¿qué estrategias o hay algún plan? Bueno, ya Karen explicó que no existe un plan remedial, pero, o sea, ¿hay alguna luz en este horizonte o vamos a seguir 100 años más dando vueltas en este sentido? Porque realmente eso es lo que me preocupa. Y no tanto, yo lo veo como qué tanta parte tiene la universidad y de aprovechar ese convenio que tiene con el Ministerio de Justicia. Porque aquí no tanto es solo ver el tema de los privados de libertad, digamos que no solo es ver el tema de ellos, sino también yo pensaba en los compañeros custodios, en el mismo personal administrativo, o sea, y a la misma sociedad, hay que no tanto solo informarla, sino de educarla de nuevo. O sea, hemos visto ya en otros sistemas, el noruego, el holandés, creo que ya casi que las casas, digamos que las cárceles se han utilizado más bien para acoger a la sociedad refugiada, digamos, de Siria o el Medio Oriente. Entonces, sabemos que se puede hacer algo, pero el camino es muy, muy largo. Bueno, en primer lugar, bueno, Marta Medina, de la Unidad de Capacitación y Becas de la UNED. En primera instancia, felicitar a Karen por su trabajo. Últimamente como que nos hemos estado comunicando con temas de interés, ¿verdad?, para las dos. Y quisiera consultarte, Karen, yo sé que más o menos se ha comentado aquí en las consultas que han hecho las personas que nos acompañan. Pero específicamente, o sea, la UNED, está bien, estamos facilitándole a privados de libertad la oportunidad de estudiar, pero ¿qué pasa después de eso? O sea, dentro de lo que está, de la vivencia de estas personas, ¿qué efectos hay? ¿Qué pasa? Si la UNED está trabajando también, como bien lo decía Graving,
¿En qué otras instancias está apoyando la UNED? Y no solamente en el CAI de San José, sino en los otros centros penales del país. Sí, para el muchacho, a mi parecer, ¿verdad? Creo que el problema radica que, aunque no debería estar inmerso la política dentro de lo que es el sistema penitenciario, sí lo hay. Digamos, ya vimos cómo fue sancionada la ministra y vemos que ya mañana se cambia todo, ¿verdad? Entonces, el exceso burocrático y la poca falta de interés, ¿verdad? Porque podríamos pensar en otro centro como San José, el Vilma Curling, que es el de mujeres, es un poco bastante mucho más espacioso, pero con una contención tan baja que al ser varones no pueden entrar ahí. Y con un problema, ¿verdad? De que se están cayendo los muros porque se mete el río Torres. Y no hay un presupuesto, ni hay una salida emergente, ni hay otras opciones para ver esto como un problema de urgencia, necesario para nuestro país, ¿verdad? Y a diferencia, como decía el compañero, en otras países como Europa, los familiares se internan con el privado de libertad, porque ya solo el hecho de tener la privación de la libertad es algo emocionalmente demasiado fuerte. Entonces, tienen hasta el acceso a vivir con su núcleo familiar dentro. Sería espectacular que Costa Rica en algún momento tuviera una perspectiva de ese calibre. Sí. Coincido con Ileana, 100 años de la problemática, usted lo vio 100 años, yo lo vi desde la independencia. Desde la independencia vamos fallando en esos tres aspectos: presupuesto, infraestructura y personal. Y es que cada institución es su talento humano. Si no tenemos buen talento humano y herramientas para que trabajen, vamos a seguir dando vueltas en el mismo charco de barro y nos vamos a seguir embarrelando. Y la única manera en que yo veo posible es que articulemos. Costa Rica tiene el dinero y tiene el personal profesional para hacerlo. Sin embargo, cada institución ve como esto me toca a mí, esto me toca a mí. La UNED solo ve la parte académica, no ven lo demás. Tenemos recursos económicos, tenemos recursos profesionales, tenemos profesionales también que no ejercen en el campo, decía uno de los expertos. Este cierre técnico es para que los criminólogos estemos investigando y haciendo producción, y aunque sea desde el ámbito académico, es algo que va calando y que se va llamando la atención al respecto. Pero sí, vamos sobre lo mismo, es un tema que nunca, como decía Maino, nunca va a acabar, pero la idea es que nosotros como funcionarios públicos, desde nuestro actuar, podamos hacer nuestra diferencia, ¿verdad? Desde el área educativa se puede hacer la diferencia, desde la UNED se puede hacer la diferencia, desde el programa de atención de privados de libertad que tiene la universidad, podemos acceder a una población que ronda los 350 estudiantes becados, porque la UNED le da beca para que accedan a una carrera universitaria. Solo el 2% de la población costarricense puede acceder a la educación pública superior. De ese 2%, el 1% de la población costarricense tiene beca. Y la UNED le da beca a 350 que están en privación de libertad. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Qué pasa después? ¿Qué hace la UNED? ¿Verdad? Le damos las herramientas de trabajo, pero no pueden trabajar. Doña Celina lo dijo muy bien desde que empezamos a conversar en la mañana. En lugar de buscar trabajo, hay que fomentar la formación hacia las micro y medianas empresas, ¿verdad? De que ellos sean formadores de sus fuentes de trabajo, darles las herramientas o el financiamiento necesario o el acompañamiento profesional, porque en la UNED tenemos profesionales grandísimos de renombre que les pueda dar ese acompañamiento para la formación de microempresas. Sin embargo, hay
Marta, experiencias de peso. Hay una estudiante privada de libertad que llama desesperada cuando el MEP decidió aplicarlo de la hoja de delincuencia. En esa época estaba manchada, llegó llorando a la defensoría y en ese entonces era doña Nidia Herrera la defensora y le dijo, no, sea sincera, su delito no tiene nada que ver con lo que usted ejerce y su patrono se lo va a valorar. Y definitivamente ella tenía 10 años de trabajar en el MEP y le dijo a la directora, sí, vea, aquí está mi hoja, está manchada por otra cosa que no tiene nada que ver con lo que yo ejerzo y yo quiero que me dé la oportunidad de lo que a mí me conoce y cómo yo puedo ejercer. Y por dicha después llamó y nos dijo que la conservaron, ¿verdad? Entonces eso es también como vamos cambiando como sociedad. Otra estudiante privada de libertad, ex privada de libertad, nos llama de que para agradecerle a la UNED porque cambió su vida de delito, decía. Logró ser gerente de una empresa, cambió su vida familiar, económica y ahora es una persona que ejerce su profesión por parte de la UNED y que es, retribuye a la sociedad. Otro estudiante me decía, es que yo soy el primero en toda mi familia en terminar la escuela. Yo soy el primero en mi familia en terminar el colegio y ahora soy el primero en toda mi familia en ser estudiante UNED, ser estudiante universitario. Y yo aprendí a vivir del delito, el policía era malo, así me decía. Yo me quedaba impresionada escuchándolo. Sin embargo, caer aquí fue lo mejor que me pudo pasar porque aprendí que puedo dar mejores cosas a la sociedad, que puedo ser un profesional de provecho y que voy a cambiar la vida de mis hijas porque ya mis hijas ya no viven del delito. Y entonces, si son historias, ¿verdad?, que están aisladas, son familias costarricenses en que han cambiado su vida. Y yo creo que por eso la UNED, si bien es cierto, hay resistencia dentro de la misma universidad, tenemos que elevar la voz de que ahí tenemos que estar. Ahí nuestra ley de creación nos dice, usted, UNED, tiene que estar donde se le ocupa. Y uno de los lugares en donde nos ocupan mucho son las prisiones. Bueno, ¿alguna pregunta o comentario adicional? Creo que hemos abarcado las dudas acá en sala. Felicitar de nuevo a Karen. Por esta, y un reconocimiento tal vez con otro aplauso final, por también los detalles adicionales que nos ha dado. Muchas gracias Karen por haber aceptado este reto como funcionaria, como joven académica. Es un tema definitivamente que va a resonar y creo que va a tener bastante consecuencia acá en la UNED y en la sociedad civil. Ojalá que se puedan seguir exponiendo los resultados de esta investigación para que ojalá también haya nuevos estudios de doctorado y postdoctorado en el tema, que creo que es muy oportuno. Muchas gracias a todos los invitados. ¿Cómo no? Claro. Sí, claro. Nos pide Karen si puede sacar algunas fotos de la sala, con todo el permiso de ustedes, si están de acuerdo. Todos están de acuerdo, así que adelante, Karen. Yo, mientras tanto, agradeceré a los invitados especiales, doña Mónica y doña Margarita, muchas gracias. Me imagino el orgullo que deben de sentir en ese momento. Doña Celina, muchas gracias. Nicolai y Mauricio, me imagino. Muchas gracias por venir. A los compañeros de la UNED que les han acompañado a Karen, sus compañeros de trabajo en la Defensoría, Sonia, la jefa, y Douglas, que está por ahí, ¿no? Compañeros de la Defensoría de los Estudiantes, que hacen un gran trabajo atendiendo las necesidades de nuestros estudiantes. Quisiera en nombre de Karen agradecerle encarecidamente a los compañeros Ileana, a los oficiales Senio y Henry por habernos ayudado a que la visita de Jeffer haya sido un éxito. Gracias a Jeffer por tu testimonio y obviamente gracias a Sebastián por el excelente trabajo de Onda UNED que siempre nos acompaña en todas esas actividades. Gracias a Marta por la actividad logística. De nuevo, gracias Karen, ya sacaste las fotos, ¿verdad? Estamos completos. Y bueno, agradecerles a todos por estar acá. Para mí un orgullo poder participar como presidente del Consejo de Becas Institucional en todo este esfuerzo institucional del Acuerdo de Mejora Institucional y también de las diferentes oficinas de la UNED, tanto académicas como administrativas. Muchas gracias a todos y gracias a todos los que nos escucharon por Onda UNED. Buenas tardes.